Hola chicas, aquí me tenéis otra vez y vuelve a tocar un vídeo de un look. Es este que llevo otra vez y ha sido principalmente porque yo hacía tiempo que Eva de Instagram me había pedido que por favor que le hiciera el paso a paso con esta sombra que es la Party de la paleta A Few of My Favorite Things de Too Faced. Otra chica creo que también me pidió un look en azules hace tiempo y la última fue a raíz de colgar el vídeo que he colgado estos días que tiene una comunión y necesitaba alguna propuesta en azul porque va a ir con un vestido azulón, me encanta este color y bueno, espero que te sirva. Os he dejado abajo el link del blog, ahí os pondré más fotos, enlaces y los productos que he utilizado detalladamente con el nombre, el tono y demás. También decir que he aprovechado para contestar unas preguntillas que me hizo otra chica de Instagram, que era que cómo aplicaba yo el maquillaje, sobre todo en los ahumados en la zona del párpado inferior. He intentado explicarlo también de la mejor manera posible. Y un pequeño apunte, y es que las que no tengáis la paleta de A Few, como fue una edición limitada, aparte de que ya os enseño el color de las sombras que utilizo para las que queráis verlo, fue un pequeño fallo de mi primer vídeo, espero que en este os guste más. Deciros, bueno, esta es mi paleta de sombras depotadas, esta de aquí sería la de MUA Poptastic, que tiene unos colores que son parecidos, que no iguales a los del look de hoy, que serían este moradito que es en acabado mate. Y este azulito, evidentemente el azul no va a ser igual que la sombra de Too Faced, pero para las que tengáis esta paleta y no la otra, podría ser una solución a este look. Y nada, que si os apetece verlo, quedaros. Vamos a empezar como en el look anterior, otra vez aplicando una prebase para sombras, en este caso es la de la Urban Decay otra vez. Y lo aplicaremos tanto en el superior como en el inferior. Ahora utilizaremos el Long Lasting de Kiko, el número 47. Vale, es un azulón, entonces cualquier jumbo que tengáis de este color valdría. Lo aplicamos sin necesidad de ser mucho porque este jumbo la verdad es que pigmenta un montón. Y lo extendemos en lo que es el párpado móvil, nos podemos subir un poquito arriba, pero tampoco os paséis mucho. Como veis es demasiado cremoso. Una vez hemos aplicado ya el jumbo con una tipo pato, ¿vale? Esta es de las antiguas del Mercadona, las hay en las nuevas también y si no cualquiera planita os vale. Vamos a aplicar en el bajo ceja la sombra Crème Colorés Ponies, que es esta de aquí, ¿vale? En todo el bajo ceja. Seguidamente vamos a hacer la transición. Yo la haré con la misma que la otra vez, con una de difuminar de mi pack de Real Technique. Y la primera la voy a hacer con la Chocolate Milk. Y luego mezclaré la Chocolate Milk con la Woolen. Vale, haré así y así y las mezclaré. La primera. Y esta, para que quede más marcada con la última. Es la
Party Time, ¿vale? Es esta de aquí. Es complicado al final conseguir este color, pero con varias aplicaciones se consigue y a mí me aguanta hasta que me quito el maquillaje prácticamente. Así que vamos allá. Primera capita, todo el párpado móvil. Y la integramos un poquito con el resto, sin tampoco subir mucho el color azul. Se ve bastante bien, ¿lo veis? Bueno, una vez aplicadas estas dos capitas de la sombra Party, vamos a empezar a marcar un poquito más lo que es la cuenca, pero esta vez con el color morado. Voy a utilizar el Hola Orchid, que es el color este moradito, pero si no queréis en morado, también podéis simplemente marcarla con el Pure Glam, que es en negro. A mí es que la combinación del morado me gusta muchísimo. Lo voy a hacer con la que visteis en el último vídeo también de Lux, que es de Wincoins, de las de difuminar. Empezamos marcando la cuenca hasta aquí abajo y hasta aquí, y a circulitos difuminamos bien. Es muy importante en todos estos looks el difuminado, quizás sea lo más importante para que se vea un poco más morado. Esta vez lo voy a subir un poquito más y lo mismo. Para que se vea aún más la sombra Party, daríamos otra capita. Y el truco, digamos, que yo utilizo es que la última la doy directamente con el dedo, ¿vale? La doy sobre todo en el centro. Y no me digáis por qué, pero la sombra se mantiene ahí y se ve muchísimo más. El delineado. A mí me gusta mucho cuando llevo los ojos tan marcados, en lugar de hacer el delineado con un delineador, hacerlo con una sombra. Entonces, en este caso, y con esta paleta, voy a utilizar la que os he dicho antes, la Pure Glam, que es un negro con unos destellos en plata súper bonitos. Y voy a utilizar esta brochita de aquí, que es de Wincoins, no sé si fueron 60 céntimos, que la estoy utilizando para los delineados y me está yendo súper bien. También podéis utilizarla como una brocha de precisión, si veis es muy parecida a la de Real Technique, lo único que solo un poco más pequeñita. Y nada, marcamos aquí alrededor de las pestañitas sin pasarnos mucho porque tampoco lo queremos muy 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 marcado. Lo alargamos un poco como si fuéramos a hacer rabillo, pero tampoco llegamos a hacerlo. Como ya os enseñé en el anterior, vamos al truquito del Maybelline con el corrector y la esponjita de Wincoins. Damos a golpecitos y hacemos la forma recta de aquí del ahumadito. Y como veis, ha quedado bastante, bastante recto. El siguiente paso, digamos, voy a utilizar otro Longlasting de Kiko. Este es otro mega truco. Este es morado, es el número 13, es súper bonito. Y el truco sería utilizarlo en la línea del agua. No es tan indicado para esto, se supone que los jumbos son para lo que es el párpado móvil y demás, pero os puedo asegurar
que me lo he llegado a poner a las 9 de la mañana y no sé, irme a desmaquillar a mitad de la tarde o incluso por la noche y esto seguir en la línea del agua. Os recuerdo que tengo una entrada, una no, dos entradas, una con mis brochas de ojos y otras las que utilizo para el rostro, y bien especificado más o menos el precio, donde se pueden comprar, los enlaces y para qué las utilizo. Yo hay algunas que están indicadas para una cosa y las utilizo para otras, y otras que las utilizo para lo que marcaría la marca, digamos, ¿no? En este caso, lo que utilizo a diario es esta, que ya enseñé en el otro vídeo, de Better. Better, yo lo he encontrado, estas las compro en mi farmacia, ¿vale? Sé que también las hay online, pero no os he puesto el enlace porque justo esta, en las páginas que yo la he visto, no la tienen. No obstante, cualquiera planita, así un poco grandecita pero suelta, os valdría perfectamente. Y la otra que utilizo es esta del pack de Real Technique, ¿vale? Que es la de para cositas pequeñas y demás. Como ya la hemos usado antes, esta de Wincoin, ya lo he dicho, que es súper parecida, también nos valdría para la zona de, para el párpado inferior. Entonces, en este look, por ejemplo, cogemos otra vez la sombra Chocolate Milk y va a ser la que pongamos con la brochita de la mitad hacia adelante, ¿vale? Tampoco hace falta que incidáis mucho porque luego pondremos el moradito. Y de la mitad hacia la V externa, la Gülen. Otra vez. ¿Cómo me la aplico? Como veis, es muy sencillo. Simplemente pongo un poquito de producto. Suelo estirar el ojo porque si no te acaban molestando las pestañas. Y simplemente sigo el curso natural de las mismas pestañas inferiores. Vuelvo de adelante hacia atrás para que quede bien difuminado. Y ya estaría. Ahora escogería la de la moradita. La Ola Orchis un poquito y la aplicaría de más o menos la mitad hasta el lagrimal y haría lo mismo salvo que en la externa con la sombra Pure Glam otra vez, la negra. Aunque si no lo queréis tan marcado, también podéis hacerlo con la parte tan con la azul y quedaría un poco menos marcado, pero a mí me gustaba cómo quedaba esta y la deja. Este ojo me he dado cuenta de que quizá quede demasiado recto esta parte del difuminado. Muy sencillo. Con estas brochitas de Real Technique, que no sé si eran 1 euro, las venden en pack de 4 con otras o sueltas. Yo tengo 3, ¿vale? Estas me encantan. Son las que utilizo para difuminar cuando me hacen cortes. Y simplemente pues lo hacemos así. Lo estiramos un poquito. Ahora seguiríamos dando un poco de formita para levantar las pestañas. Lo dejamos unos segundos. Y mi primera capa de pestañas va a ser con la máscara Super Extend de Avon. Me paro más porque no quiero que me pase como en el vídeo anterior, que me inventaba los nombres de los productos. Está muy bien.
Me gusta mucho por la aplicación que tiene. Y la segunda capa la haría esta vez con la Essence, la I Love Extreme. Deciros que me la recomendaron, pero no me gusta nada. Las apelmaza, hace grumos, yo ya la uso poco menos que por obligación para gastarla. Yo esta no la recomiendo. Bueno, este sería el resultado de los ojos. Espero que podáis apreciar bien el color de la sombra. Enseñaros que hoy, en lugar del Hoola, aprovechando que he sacado la paleta, voy a utilizar este como contorno. Es el Chocolate Soleil y es, digamos, un pelín menos mate que el Hoola, pero es muy parecido. Me gusta mucho el resultado también. Como colorete voy a utilizar el Rocateur de Benefit, otra vez. Es que huele súper bien. Y otra vez el iluminador de Balm, el Manilú, zona de los pómulos. Y un poco aquí, voy a estrenar el Goddess of the Sea de MAC. Es de la nueva colección y a las que os gusten los labiales que tiran a lila os va a encantar. Vale, el packaging es inmejorable. Las gotitas no son dibujadas, están en relieve. Y bueno, quitamos la super pincita. Y este sería el resultado. Como veis, el color de labios es precioso, es un rosita que tira así a moradito lila, muy bonito. No obstante, ya sabéis que os pondré unas fotos de cerca para que lo podáis ver mejor y también en el blog. Espero que las chicas que me pidieron el look con los ojos que tirase azul o a este azuloncillo para su vestido para la comunión les haya gustado. Y nada, que si os ha gustado, hasta el siguiente vídeo.